Hey, dímelo, hola, ¿qué tal, reales? Bienvenidos, parceros, a otra edición. Bueno, empezando un año lleno de buenas vibras, señores. 2020, que bueno, un año que nunca vamos a olvidar. Bueno, no solo por la enfermedad que ustedes saben en estos momentos, sino porque fue un año muy difícil en lo futbolístico también. Un año donde el equipo fue muy criticado por haber dejado ir muchas figuras y donde muchos afirmaban que América no iba a llegar ni a la final del fútbol colombiano. Yo creo que América, sin duda, fue un equipo que, bueno, volvió a tapar bocas en el 2020. 2019 lo hicimos y en el 2020 lo volvimos a ratificar. Gracias a Dios, los jugadores están dejando la vida por esos colores, como tiene que ser en el América. Un 2021 real es donde, bueno, el gran objetivo es la Copa Libertadores. Ya lo ratificó el director deportivo del América, el señor Álvaro. Y bueno, yo creo que sigue afirmando lo que dice el señor Tulio. Dice que América en el 2027 debe ser el equipo con más estrellas en el fútbol colombiano. Esperamos que así sea, en el nombre de Dios. Y también el gran objetivo, señores, nuestra Copa Libertadores, que es el sueño que muchos queremos antes de que, bueno, se acabe esto. Sí, señores, 2021, donde, bueno, América espera hacer un buen papel en Copa Libertadores, llegar lo más lejos posible y, bueno, esperar que sea nuestro señor y los jugadores que dejen la vida en la cancha, señores. También es el objetivo número uno, el tricampeonato real. Lo confirmaron los directivos, señores. Así que, por lo que veo, bueno, América en el 2021 va a tratar de reforzarse lo mejor posible y tratar también de retener sus grandes figuras, bueno, con las que hemos logrado ya dos campeonatos de seguido, señores. La invitación, reales, es que, bueno, no se dejen llevar por el falso humo que ya empezaron a vender algunas páginas no oficiales del América y que, bueno, durante el año se dedicaron a entorpecer la nómina con noticias falsas, de llegadas falsas, rumores falsos. Y bueno, la invitación es esa, que no crean todo lo que postean algunas páginas, que lo único que hacen es vender humo, al igual que algunos periodistas. Sí, señores, Tulio ya confirma los primeros refuerzos. Se trata de un arquero que, bueno, a muchas personas les gustó, Diego Novoa, el señor Gerson Malagón, proveniente de Pasto, quien, bueno, en algunas entrevistas que le han hecho ya sobre, bueno, su llegada a América, dice que va a dejar la vida por esos colores, que sabe el valor de ser americano, al parecer es hincha del América. Esos son los jugadores que a mí me gusta que lleguen al club, señores, que muestren la pasión por los rojos y queden en la historia porque saben el valor de ser americanos. En una entrevista lo dijo, quiere llegar a la América para dejar la vida por estos colores, señores. Y el señor Oscar Cabezas, quien, bueno, este señor lo venimos nombrando desde que empezó la cuarentena. Parece que ya tenía acuerdos con el América de Cali, pero por lo del, bueno, lo del virus no se habían dado las cosas. Pero el señor ya está en carpetas del América desde hace más de un año, reales. Ya les habíamos dicho en nuestros videos anteriores. Y bueno, reales, como ustedes saben, el día de hoy habló el director deportivo del América de Cali, el señor Álvaro Ríos, donde confirma la estadía de Edwin Velasco, donde había salido un rumor supuestamente que a Edwin Velasco lo iba a comprar el Junior, cosa que es totalmente falsa. Lo confirma hoy el señor directivo del América de Cali. También confirma la estadía de Luis Paz, quien, bueno, también supuestamente tenía intenciones de venta. Se confirma la estadía de estos dos importantes jugadores para mí. Edwin Velasco, un excelente jugador, responsable también de gran parte del título que consiguió América en este año y el año pasado, reales. También, bueno, confirma la estadía el señor Juan Cruz, donde ellos dicen que, bueno, el primordial objetivo esta vez es, bueno, es retener los que hicieron historia el año pasado con el bicampeonato y, bueno, esperar qué suceda con los Diablos. Habla de, bueno, la importancia de validar el título y buscar el tricampeonato. Y en la Libertadores, bueno, el reto inmediato debe ser superar las fases de grupo, señores. Algo que, bueno, obviamente no se consiguió en la edición anterior. Y está adicionalmente la Copa Colombia, que, bueno, se va a disputar este 14 de enero contra el Pasto, señores. Estas son las fechas de la Copa Colombia. Recuerden que, bueno, ya estamos en cuartos de final y América también debe ir por este título. Me parece que América no tiene, bueno, todavía Copas Colombia. Si tiene, bueno, me recuerda. Y que, bueno, como cualquier torneo, hay que apuntar a ganarlo para consolidarnos. Y también, bueno, es una plática extra que le sirve al club. Terminó diciendo esas palabras. Dice que, bueno, tenemos que mirar a ganar todo. Uno nunca puede pensar que no. Este año América en Copa Libertadores tuvo un grupo muy difícil, como ustedes vieron. Y el equipo compitió bien en lo futbolístico, ustedes saben. Yo creo que los canteranos hicieron una gran labor. El señor Arián Ramos demostró su jerarquía. Lastimosamente, bueno, los resultados no se dieron, pero en lo futbolístico yo creo que América se creció. Dice que, bueno, se copia el estilo de Diego
Simeone, donde bueno, hay que enfrentar al equipo que sea. Después de la nómina que se tenga, después de que se tengan jugadores que quieran dejar, bueno, su historia y su huella en el club, él dice que América debe tener mentalidad ganadora, esté quien esté. Grande, y debe volver a consolidarse en torneos internacionales como lo era en su época. Así que bueno, unas palabras que llenan de mucha ilusión a la hinchada. Obviamente quiero ver la opinión de todos ustedes acerca de, bueno, sobre la permanencia de Edwin Velasco, que muchos estaban diciendo, nos estaban preguntando que si era verdad que se iba para el Junior. Se confirma su estadía, señores. Dice que bueno, con el tema de Duván Vergara es un tema complicado. Dice que bueno, en ese momento ya tiene contactos en Europa donde quieren que Duván Vergara vaya en junio, así que es una buena noticia para el club, señores, para la hinchada. Duván Vergara se quedaría otros 6 meses para fortalecer el sueño de la Copa Libertadores. Él dice que, bueno, las propuestas están, pero quieren escoger la mejor. Y lo más ideal es que Duván se vaya para Europa Real. Es confirmado por el señor directivo, por el director deportivo del club. Yo creo que ha hecho una buena tarea desde que llegó. Muchos lo criticaron, pero ahora, bueno, está demostrando con trabajo y le está haciendo muy bien. Así que, señores, Duván Vergara por ahora no se va al América. Dice que Duván vale más de los 6 millones que dicen, bueno, obviamente de dólares, seguro. Duván vale más y dice que un jugador que se tiene que ir para Europa, y bueno, están en eso. Lo más probable es que el señor Duván se quede otros 6 meses para fortalecer la Copa Libertadores y coja más experiencia. Obviamente en torneos internacionales tiene que hacer historia Duván, es hora que lo haga. Así que bueno, todos con las buenas vibras, estamos en modo Copa Internacional. Yo creo que principal objetivo de América va a ser superar la fase de grupos de Copa Libertadores y apuntar al tricampeonato, señores. En 2021 lleno de bendiciones de la mano del señor. Obviamente no va a ser un año muy fácil por el tema de la pandemia, así que tenemos que también, bueno, estar tranquilos y confiados en nuestro señor, que todo va a estar bien. Gracias a los seguidores que, bueno, que cada año están atentos de lo que subimos en nuestras páginas, en Instagram, Facebook, mantienen muy activos. Gracias, porque el 2020 la verdad hicimos historia y vamos a llamar las vibras para que este 2021 hagamos historia internacional. Así que todos comentando, dándole like, compartiendo si quieren el video, ya saben, que nos siguen nuestras redes sociales, Facebook y Instagram. Fuimos los primeros en hacer esto en el fútbol colombiano, así que todos activos comentando. Bendiciones y bienvenido a 2021 Escarlata. Thank you.